Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a ver las diferencias entre los términos de salud y enfermedad e indagaremos en las fuentes de patología. En primer lugar, debemos ser conscientes que cuando hay una enfermedad no tenemos un estado de salud y cuando tenemos un estado de salud no hay una enfermedad. El concepto de salud no siempre ha sido el mismo. A lo largo de los años ha ido variando hasta lo que conocemos hoy en día como salud. Así pues, definiremos la salud como el estado de bienestar de una persona que le permite llevar a cabo sus tareas cotidianas sin ningún tipo de molestia ni dolencia. En este estado de bienestar no únicamente se incluye el aspecto físico, sino también el mental. A lo largo de nuestra vida, la salud es cambiante, es decir, pasamos por diferentes etapas. Tenemos desde momentos en los que nos encontramos perfectamente, tanto a nivel físico como a nivel mental, hasta épocas en las que padecemos alguna patología, por lo que el estado de salud se convierte en enfermedad. Así podemos decir que existen diferentes factores que condicionan directamente nuestro estado de salud. Uno de estos determinantes es el medio ambiente, ya que inevitablemente repercute sobre nosotros. Por ejemplo, vivir en una ciudad muy contaminada o en un ambiente más rural. Otro determinante es los aspectos biológicos, es decir, nuestra predisposición genética a sufrir patologías o a ser más propensos a ellas. También dependerá de la asistencia sanitaria, porque vivir en una zona o región con un buen sistema de salud permitirá que tengamos acceso a medicamentos y tratamientos en el caso de desarrollar patologías. Finalmente está uno de los determinantes más importantes, el estilo de vida, que abarca una gran cantidad de factores. Por ejemplo, la alimentación, la práctica de ejercicio físico o el consumo de sustancias perjudiciales para la salud. En definitiva, el conjunto de estos determinantes hará que nuestra salud se decante hacia un estado de salud óptimo o hacia una pérdida de salud, lo que puede generar un estado patológico e incluso una muerte prematura. Por otro lado, podríamos definir la enfermedad como un estado de malestar a causa del deterioro de un órgano o parte del cuerpo del individuo, tanto a nivel estructural como funcional. Cuando hablamos del estudio de la enfermedad, hablamos de patología. De hecho, patología es una palabra griega que se traduciría literalmente como estudio de la enfermedad. Se centra en las alteraciones que se producen en las estructuras celulares que forman parte de los tejidos y órganos de nuestro organismo. Ahora bien, en el momento en el que analizamos las causas de la enfermedad, hacemos referencia a la etiología. En cambio, cuando nos centramos en el estudio de la enfermedad durante el ciclo vital del paciente, es decir, cómo evoluciona la enfermedad en el cuerpo de la persona, hablamos de la fisiopatología. Otro de los estudios que se realizan en una enfermedad es la semiología, que se basa en los signos, que son evidencias objetivas y, por tanto, pueden ser medidas y observadas, clasificadas, organizadas e interpretadas. Espero que este vídeo os sirva de ayuda. Nos vemos en el siguiente.